pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Retened lo bueno. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Cuando yo era niño, vivía en un barrio obrero. Uno de aquellos barrios que proliferaron a principios de los años 60 a las afueras de las ciudades. El hecho de vivir en un barrio ubicado en el extrarradio tenía sus ventajas. Prácticamente era como vivir en el campo. Los bloques de viviendas estaban rodeados de prados en los que tan pronto pastaban las vacas como se jugaba un partido de fútbol. Eran tiempos y lugares donde los árboles tenían un lugar y un propósito en nuestra infancia. Eran la oportunidad y el soporte perfecto para nuestras casetas, elaboradas con cuatro cartones y algunas tablas. Pero mi barrio tenía una peculiaridad. Tenía un pero. No muy lejos de él había una curtiduría, una fábrica donde curtían pieles. Hoy en día todas estas cosas están muy reguladas por las oficinas de medio ambiente y sus agentes, pero en aquellos tiempos, hace 50 años, los vertidos que se originaban acababan en un arroyo cercano al curtido y los productos que se utilizaban no tenían muchos filtros ecológicos, lo cual acarreaba que el olor que rodeaba aquella fábrica fuese absolutamente nauseabundo y pestilento. Y lo era hasta el punto que toda la pandilla de niños del barrio evitábamos acercarnos o pasar junto al curtido. Cuando esta mañana leía este versículo, de inmediato me vino el recuerdo de aquella fábrica de pieles y su apestoso olor. Era un lugar al que no te hacía falta acercarte para saber que no tenías que estar allí. Así es el mal, con un sinfín de caras y de vertientes, y con una capacidad de toxicidad que hasta su sola proximidad puede ser motivo de contagio. Al leer el texto de la carta de los Tesalonicenses, siempre me llamó la atención el hecho de cómo expresa el concepto del análisis de las cosas. Examinarlo todo. Retened lo bueno. Yo hubiese sido más explícito, si cabe, puntualizando sobre el hecho de examinarlo todo, y hubiese hecho hincapié en separar lo bueno de lo malo para retener lo bueno. Pero Dios, en su palabra, nos lleva a tratar con las cosas de un modo diferente y nos enseña cuál es la manera más sana y más beneficiosa para nosotros de tratar con todo y con todos. Siempre me llama la atención la manera en la que este versículo nos advierte no sólo del cuidado de no tratar con el mal en ninguna de sus maneras, sino de mantener una sana y necesaria distancia entre nosotros y el mal. Es como salvando las distancias lo que mis amigos y yo hacíamos cuando éramos niños con aquella fábrica de curtidos. Ni nos acercábamos a ella, pues hasta la ropa se te quedaba impregnada de aquel olor pestilente. Pero, ¿en verdad es este nuestro modo de comportarnos en cuanto al mal? En honor a la verdad, tengo que reconocer que no es este mi comportamiento y que tampoco lo es entre aquellos con los que convivo y conozco. Si somos sinceros, hemos de reconocer que a cada tanto nos encontramos como esos chimpancés que con un palito en la mano examinan si lo que tienen delante es comestible o no.
sea, lo que tienen delante. ¿Y qué consecuencias trae este tipo de comportamientos? Pues que en muchos casos acabamos ensuciándonos las manos con todas esas cosas con las que andamos enredando. La prudencia, la bondad, la misericordia, el perdón, la honestidad, la gracia, el amor o la paciencia, por ejemplo, son muy buenas herramientas para tratar con cualquiera de las cosas que tengamos que examinar y, a la luz de cualquiera de ellas, identificar qué retener y qué desechar en cualquier circunstancia que nos encontremos. Sin embargo, ante tales situaciones vemos cómo una y otra vez lucha por reaparecer esa parte de nuestro carácter que prefiere murmurar sobre todo lo oscuro, todo lo erróneo, todo lo desechable, con el único afán de aparentar que nosotros somos mejores y que a nosotros eso nunca nos pasaría. Eso nunca lo diríamos o eso nunca lo haríamos, sin ser conscientes de que nos estamos revolcando en eso que criticamos sin ningún reparo ni pudor. Cuando Dios nos enseña y recomienda que debemos de examinarlo todo y retener lo bueno, lo hace como todo lo demás que Él hace en relación con nuestras vidas, con el único, firme y santo propósito de bendecirnos y enseñarnos cómo crecer en bondad, en gracia, en misericordia y en santidad, manteniéndonos limpios de todo aquello que va a manchar nuestro corazón. Porque muchas son las cosas que manchan nuestro corazón, y aunque nosotros no le concedamos importancia a muchas de esas cosas, eso no impide que vayamos siendo contaminados paulatinamente por costumbres o hábitos a los que no le damos mucha importancia. ¿Dónde, pues, es que podemos encontrar mayor riesgo de ser contaminados por lo malo? En las cosas cotidianas, en aquellas cosas que por su cercanía o por su frecuente contacto dejan de despertar nuestras alarmas. Examinadlo todo, y aún con mayor atención en todo aquello que habitualmente ejecutamos casi de un modo automático. Cosas como nuestras relaciones diarias, nuestro núcleo familiar, en nuestro trabajo o nuestra vida en la iglesia, nuestra forma de reaccionar, en nuestra manera de hablar, en lo que leemos o lo que escuchamos, áreas de nuestras vidas en las que podemos incurrir en grandes fracasos por no vivir a los pies de la cruz y vivir poniendo nuestra atención en esas cosas erróneas que solo nos pueden llevar a contristar al Espíritu Santo y, por consiguiente, a enfriar nuestros corazones. Por lo demás, no me queda más que la recomendación que ya el apóstol Pablo les hizo a los filipenses en el capítulo 4 de su carta. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 8. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.